El día de ayer, la gerente de la Sor Teresa Adele, Lorena Lozano Urrego, presentó el balance de su trabajo al frente de esta entidad en materia de prestación del servicio de la salud. Así lo dio a conocer el presidente de la Duma, William Sánchez Amaya. La gerente de la Sor Teresa Adele, Lorena Lozano Orrego, dio a conocer ante la Asamblea Departamental el balance de su trabajo realizado en materia de prestación de servicios de salud. Así lo indicó el presidente de la Duma, diputado William Sánchez Amaya. Le dimos la oportunidad a la gerente que absolviera un cuestionario. Estuvo el sindicato de AMTOT haciendo unos llamados, unas advertencias, unas denuncias, unas quejas y unos requerimientos. Y cada uno de los diputados dio su punto de vista. De igual modo, el asambleísta lamentó que los alcaldes no contribuyan con el buen servicio de salud, prefiriendo la contratación con empresas privadas. No obstante, desde la Asamblea se creará una comisión especial para gestionar recursos del orden nacional a fin de mejorar la calidad de atención médica. Pues se lamenta mucho de que los señores alcaldes piden buen servicio de salud, pero terminan contratando la mayoría de los picos con empresas privadas. Solamente le dan un porcentaje pequeño a las ESE o a los hospitales que tienen en sus municipios. De igual modo, se presentó una proposición para analizar las quejas y denuncias que se han instaurado en torno a la prestación del servicio de salud. Sánchez Amaya también se refirió al proyecto de mejoramiento al puesto de salud de Río Negro. En términos generales, todos los puestos de salud vienen en mal estado, hay un proyecto que viene en ejecución, esa es una queja que hay por parte de Antó y que hay por parte de ellos, quedaron de mandarnos los soportes para aclararnos que se va a terminar de manera como está contratado, pero sobre todo nos dio una información de que hay varios proyectos por parte del gobierno departamental para mejorar los hospitales y diferentes puestos de salud del departamento. De este modo y con algunos compromisos culminó la presentación del informe por parte de la funcionaria administrativa de la entidad prestadora de salud en Caquetá.